Hola, muy buenos días. Acá andamos con mi mamá echando la pata larga Caminando. a ver si la calentamos. Ahorita que ya se puso bueno el día, o bueno, los días parece que ya se están poniendo ahí, pero quién sabe, dices tú que va a Va a pasar haber unas enfriar. noches, va a amanecer Va a frío. enfriar en estas noches. Oh, de mañana a la noche va a amanecer ya frío el sábado. Y pues no El sé, domingo, el lunes pues y el martes. hoy es jueves y no, hoy no vamos a hacer pozole. Creo que todos los jueves hemos estado haciendo pozole, Casi ¿verdad? sí. Todos los fines de que es jueves nos ponemos a hacer pozole. Y ahorita no creo que vayamos a hacer pozole, porque hoy va a estar bien caliente. Ay, no. Dice la gorda, pero ¿por qué se está caliente? ¿Por qué hacen pozo, hacen caldo? Pues sí, pero sí, hoy pues ahorita está rico el clima, está fresquecito, no sientes frío. Pero pues le digo, mamá, vamos a caminar, vamos a empezar ahora sí con todo para bajar estas libras que traemos de más. Y sí, que se han acumulado por Se estar han acumulado por inactivas. estar ahí nomás viendo la tele. Puro YouTube. Porque ha estado muy frío. Puro YouTube, puro Netflix, no la pasamos. Y no va. Ya es hora de ponerse activos, así que pues vamos a empezar desde hoy a ver si mañana. No, pues mañana no creo, pero si no, o más después, como a las 9, vamos a caminar, o 10 Sí, es ya que caliente un caminamos. poco. Ajá, así que pues buenos días a todos. Ahorita vamos donde el chilango, chicas. Vamos a verlo, porque ya lo extrañamos. Ay, sí. Sí, ahorita, hace rato ya ve que les enseñé que andábamos caminando con mi mamá. Dice que hoy va a ser hoy va a preparar ¿cómo se llama? Unos arbolitos. Ay, no me acuerdo cómo se llaman las cosas. No me acuerdo, es algo verde. Son unas ramitas verdes. Que dice que hoy va a preparar eso. O sea, trajo eso para prepararlo hoy. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas ramitas? Parecen chascua, pero ¿saben cómo es? Como el chile relleno, pero esos son en ramas y tú lo tienes que rellenar, pues con, no sé. Pues yo creo que la manera más fácil de hacer ese es con queso. ¿Cómo se llama? Queso, pues queso fresco. Con eso rellenarlo y ya nada más se hace como el chile relleno, nada más que esas son ramas. Y ya también las bañas con huevito, las fríes y ya las guisas como tú quieras, si las quieres hacer en salsa de jitomate o la quieres hacer en crema. A mí me gusta mucho la crema, pero a mí la crema se me corta, así que yo casi no cocino nada con crema porque a mí se me corta. No tengo buena mano, ni el huevo ese, yo por eso no preparo chiles rellenos porque pues, se me corta, no, yo no sé, yo creo que porque yo soy muy, muy mala para la cocina, eso sí, yo creo que es por eso. No soy muy así que fan de estar cocinando, pues ya lo hago porque me toca hacerlo, pero de que yo diga que me gusta cocinar, no. No es mi fuerte. ¿Quién sabe? Dicen que uno necesita descubrir ¿cómo se llama? Lo que le gusta hacer, pero a mí la cocina sí no, eso sí no se me da. No es algo que yo diga que, ay, voy a cocinar eso porque esto o lo otro. Así que no. Aquí estamos ahorita, chicas. Al ratito nos vemos. Ya les enseño cómo mi mamá prepara. Guanzontles se llama. Guanzontles. Ay, mamá, enrollando los guanzontles. Guanzontles para hacer unas tortitas de guanzontles. ¿Quién conoce los guanzontles? Ahí están, miren. A ver, no lo muevas. Son como así. No sé la verdad que dónde se da este tipo de ramerío.
¿O cómo le llaman a ese tipo de cosas? Pues sí, que son ¿Pero son en árbol o es No son en... plantas ¿O son plantas? pequeñas como por ¿O aquí, sí. arbustos? Sí, pequeños, no tan grandes. ¿Quién sabe si haya gente que conozca el guanzontle en sí o cómo los Muchos los preparen? conocen como escobitas. Escobitas. Nosotros lo conocemos como guanzontles, pero quién sabe. ¿Cuál sea el original? No sé. Y se hace así, se le pone Mi un mamá le pedazo de pone queso queso. y se va formando la Se va cerrando como el tipo chile chile relleno, relleno. pero en con sus escobitas estas. Y ya una vez puesto otra vez se vuelve ¿Te lo a... vuelvo a poner ahí o...? No, porque ya está ahí, mujer, ya está, Okay. ya está bien así. Okay. ¿Te lo jalo? Y se van haciendo poco a poco. Poco a poco. Es muy laborioso, eso Sí. sí. Es lo que yo también le digo al chilango, porque luego me dice, quiero unos chiles rellenos. Ay, no. Yo no soy muy buena en esas técnicas. Y menos con el huevo, luego se me... De por sí yo no soy muy buena cocinando. Y luego el huevo se me... ¿Cómo le llaman a eso cuando se te corta, no? Se Se corta. corta. No, yo no. Sí, la amor sí lo llevo a espumear, pero... Pero para que se me corte en 5 minutos, pues mejor prefiero no hacer nada. No, es que tiene su trabajo, Sí, pues tiene su sí, chiste. tiene su chiste. Y pues yo no... No soy muy... Hacendosa, que No, digamos. no. A mí no me gusta batallar, pues. No me gusta. Es No que me gustan esas este cosas. tiene mucho trabajo, eso sí. O te corto un por pedazos, No, porque ¿no? luego no sé cuánto se va a necesitar, Okay. porque unas necesitan más que Oh, otras. ya. Entonces, eso varía. Okay. Pues siempre lo hago así, de tal manera que vuelvo a poner el pedazo de queso. Y se va formando. Y aquí se va formando una capa de ramita en ramita y se va formando Hasta taparlo. hasta cubrirlo y otra vez Aquí está. volvemos a enredarle Enredar, el enredar. hilo Para que quede y se va, pues sí, se tiene que ir apretando. apretando, ajustando para que quede el... Y no se deshaga. Y no se deshaga porque aunque se va a capear con huevo, como los chiles rellenos, pero Aún así se llega a deshacer, ¿verdad? sí se puede desarmar, sí. Entonces, vamos a ver cuántas nos... Pues así a ti ya te acudió, porque era, ya llevas 4. Ya tienes práctica, vieja. Pues imagínate, hija. El primer paso no se los grabé, que era ponerlos como a medio cocer, ¿verdad? A hervir, se A pone a hervir. hervir una olla con agua, se cortan, se les quita porque tienen un Tiene, palito, está por aquí así grande, se cortan, más o menos empiezan todas las ramitas y se echan al agua hirviendo, se tapan y se apagan. Se les pone un poquito de sal para que agarre un poquito de sal el bosquecito este y se tapan. Y ya que una vez que ya se taparon, ya después se ponen a escurrir. Yo los puse a escurrir en una Una parrilla, reja. una reja de esta de un asador, para que se les escurra bien el agua, porque cuando no se escurren, cuando al tiempo de que uno los va metiendo al huevo para capearlo, se corta rápido el queso, de por sí el huevo de por sí se corta. Y si tiene mucha agua el guanzontle, pues con mayor razón Se se corta. corta. Entonces hay que evitar que se corte mucho el huevo, porque cuando ya se acaba toda la espuma de que ya hiciste espumear bien el huevo y se empieza a cortar ya el huevo solo, ya nomás batido, como que no agarra muy bien la torta.
Bueno, ahorita les enseño ya el El siguiente siguiente paso, paso. y después ya cuando terminemos ya les avisará. Vamos a ver si con ese sube el huevo mi mamá, porque pensó que yo tenía batidora y yo no tengo. Yo como no cocino nada de No eso. aguanta. ¿No aguanta? No, pues yo no sé, dije. Pues hasta que se te suba el huevo. O ni se va a subir, ¿eh? No se lo sube, se va a tardar un poco más que la batidora, pero no, yo no tengo batidora. Yo creí que tenías No, batidora. yo no. O sea, que no esté tan abajo. Yo batidora no tengo porque pues no casi yo no hago ese tipo de comida. Ahí vamos a ver, a ver. Yo creí que tenías polvo y yo no me traje mi batidora, porque pues yo no. Aquí va mi mamá con el primer capeado. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's... Aquí andamos con el chilango. Ahí anda el chilango. Chilango. Andamos comiendo el guanzontle. Nada más que como es tedioso quitarle el hilo, porque aquí anda el hilo, ya lo quité yo. Pues se lleva su tiempo comiendo esto. Así que pues provechito para todos los que están comiendo. Espero no haberlos antojado. Así que aquí les voy a dejar. No sé qué tanto les grabé hoy, pero si no es así, se los junto con mañana. Así que pues hasta mañana.